Bueno, aquí estamos con nuestro Hubsan Mini 2 probando las nuevas actualizaciones del firmware 1.3.5. Este añade, bueno, bastantes funciones a la cámara fotográfica y, bueno, en la estabilidad de vuelo y otras cosas. En eso consistía el firmware. Hice unos cuantos Follow Me, tacto Active Track, que lo hice con los sensores. Y el dron se me paró en el camino por un cable de este tipo. O sea, había una sola unidad como ese, como el gordo ese, y no me siguió, no quiso seguirme más. Cierto que es un cable bastante grande, pero quiero decir que, bueno, sorteó un montón de cosas. Se paró delante de la columna de una casa. Bueno, hizo varias cosas bastante interesantes. Ya le voy a dar a la tecla grabar, voy a la cámara y vuelvo a mis 60 fotogramas por segundo en Full HD. Así que ahí vamos, le doy a la tecla grabar para no perder detalle. Y ahí vamos con el dron. Bueno, esto está lleno de cables eléctricos. Y luego la verdad, la potencia de la señal... creo que es otra cosa que actualizaban, que se actualizaba la potencia de la señal Wi-Fi. Entonces vemos que, bueno, está bastante considerable. Aquí hay una casa, no vamos a filmar las casas de los demás. Así que nada, volvemos hasta aquí y quiero echar un vistazo a la cámara fotográfica, a ver estas fotos panorámicas que nos saca, que pone en la aplicación. Entonces, bueno, estoy aquí, voy a...
voy a apago el vídeo, me voy a fotografía y voy a los parámetros de fotografía. Le doy aquí a ver cómo está esto. Un solo disparo, 48 megapíxeles. Tenemos el log, la nitidez, la saturación, modo escena nocturna. Bueno, tiene un montón de cosas nuevas. H-log, vamos a activar. Vamos a sacar una fotito. Balance de blancos automático manual. Tenemos el balance de blancos. Nitidez, H-log. Bueno, pues no me sale la panorámica que quería sacar en los vuelos automatizados. Tampoco. Bueno, yo confío en que van a añadir muchísimas cosas a esta cámara. La voy a cambiar a cámara de vídeo. Vamos a ver las novedades. H-log. Bueno, todo va perfecto. Vamos a filmar un poquito con la cámara. Después de haber toqueteado ahí un poco, le voy a quitar el H-log, ¿vale? No me está convenciendo mucho. Lo voy a desactivar. Bueno, a mí me gusta mucho más el color de la cámara en normal. Bueno, hemos cambiado a modo experto, vamos a volar un poquito. Bueno, las imágenes tremendas. Desde la wifi, quiero decir, no hay un salto, no hay nada. Le voy a dar a la tecla grabar, por cierto. Bueno, no sé. Ah, sí, veo el dron, ok. Mientras lo vea, todo va bien. Y vamos a dar un paseíto por el campo. Realmente hay árboles delante, hay de todo. No entendí muy bien lo que me dijo la chica, pero bueno, lo voy a traer un poco por aquí. Debido a los cables de la luz hay muchísimos, pero bueno, me hizo una parada en el Active Track, ahí que me quedé un poco sorprendido, ya que libraba porque pasaba un metro por debajo, pero bueno, los sensores lo captaron y se paró. Eso también es el tema de volar con sensores. Yo prefiero volar sin sensores, sinceramente, a menos que haga este tipo de cosas de Active Track y moverme así, que el dron se mueva solo, de forma independiente. Hace bueno, a ver. Distancia 96 metros. Bueno, pues se me fue lejos, a lo mejor sin darme cuenta, ¿eh?